es el Congreso. Así como me dio el mandato de participar en los diálogos con el ELN, tiene que evaluar en el próximo Congreso, el 28 de noviembre, si debo o no continuar. A propósito de una serie de incumplimientos del ELN en lo que hace a secuestros de ganaderos, reclutamiento de menores, ha puesto bombas en estaciones de policía y en brigadas del ejército. Creo que es una evaluación que hay que hacer en el marco de un congreso citado para discutir sobre los temas de seguridad y paz.